Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres, contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? En la mano una agenda violeta en la que escribí logros, pendientes e ideales por cumplir. En la primera línea y con letras rojas leo: abolir la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que son las formas persistentes de odio hacia nosotras. Con tinta color verde puede leerse: profundizar las políticas de salud reproductiva y derechos sexuales, como el aborto libre para las mujeres en todo el territorio nacional. En letras color morado y en mayúsculas dice: unión, acompañamiento y refugio, porque podemos ser diversas, pero no dispersas, y es necesario luchar juntas por nuestros derechos humanos. En las hojas restantes y desde los feminismos, hemos dibujado algunos caminos posibles a manera de mapa, panorama y porvenir. Sin embargo, en hechos concretos, cada día 125 mujeres buscan acompañamiento integral de la Red Nacional de Refugios debido a que enfrentan situaciones de riesgo por violencias machistas. Quedan muchos pendientes más por escribir en esta agenda de retos feministas, pero el rubro de recursos económicos es el que siempre queda hasta el final, y para conseguirlos hay por delante mucho trabajo por hacer y muchas responsabilidades políticas por mover. En la cuenta de los días, este 13 y 14 de octubre, se realizó de manera virtual el octavo foro internacional de la Red Nacional de Refugios con el título Retos en la defensa de la agenda feminista garante de los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y adolescentes, el cual reunió a más de 25 expertas nacionales e internacionales. La pregunta eje de esta iniciativa fue: ¿cómo enfrentar con el trabajo conjunto de Estado y sociedad civil las distintas formas de violencia contra las mujeres? El tema de esta noche, Retos en la Agenda Feminista, damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes. Yo soy Wendy Figueroa Morales, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Bienvenida de nueva cuenta a Las Mujeres Contamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Wendy Figueroa. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios y el tema de este martes, retos en la agenda feminista. Wendy, en términos generales, ¿cuáles fueron los temas que se tocaron en el octavo foro internacional que organizó la Red Nacional de Refugios? Bueno, pues hablamos de diversos temas. Uno es principalmente, o el marco de este evento, fue hablar de los retos, los avances en la agenda política de nuestros países sobre la agenda feminista que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva. Y pues bueno, se habló precisamente, se hizo un panorama, tuvimos invitadas de España, tuvimos también de Ecuador, tuvimos también de Puerto Rico, Nicaragua, y bueno, pues estuvimos haciendo un recorrido de estos países de Latinoamérica y también de Europa, de qué es lo que está pasando en nuestros países con la agenda feminista a favor de los derechos de las mujeres. Si bien se ha visto un avance, por ejemplo, hablando de México, de pues bueno, las últimas disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla de ser inconstitucional penalizar el aborto, ojo, que no quiere decir que el aborto esté legalizado en nuestro país. Recordemos que son pocos los estados de la República donde esto realmente es posible. Pero bueno, hay un avance también en este punto cuando se habla de inconstitucional el tema de estar criminalizando a las mujeres que deciden pues acceder a su derecho al aborto, y también la objeción de conciencia en reestructurar. ¿Qué significa la objeción de conciencia? Que sabemos que también es un obstáculo en nuestros países para que las mujeres puedan acceder a sus derechos. No obstante, siguen habiendo retos importantísimos donde se sigue invisibilizando la participación de las mujeres en diferentes espacios, tanto públicos como privados, de nuestra sociedad. Entre ellos, pues sabemos que no se reconoce las aportaciones que tienen precisamente las mujeres en el tema de cuidados, en el tema de la economía y las labores también domésticas, que es un punto importantísimo a poder abordar y expresarlo, que a veces no se toman en cuenta, pero que bueno, esto tiene un impacto impresionante en todos los países. De hecho, sabemos que la aportación de las mujeres al país o al Producto Interno Bruto de cada uno de los países a través de estas acciones que se invisibilizan, que por supuesto no tienen este reconocimiento en la aportación de un país, pues bueno, pueden llevar a cabo acciones que fundamenten la igualdad y la democracia. Se habló de los índices de violencias contra las mujeres, que sabemos que esto va a la alza no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y el proceso tan revictimizante y burocrático que viven las mujeres sobrevivientes de violencia cuando acceden a la justicia, y la importancia de lo que nosotros le llamamos en el feminismo de abolir todas las formas de explotación sexual contra las mujeres, la trata, la prostitución, los vientres de alquiler, etcétera, para hablar de realmente una agenda que garantice las libertades y los derechos de todas las mujeres, sin dejar de mencionar la pornografía infantil y pues, los feminicidios que sabemos que también están presentes, que hemos llegado, por ejemplo, en agosto se llegó a la cifra máxima de feminicidios diarios, estuvo entre 13 y 14 feminicidios
lo cual es lamentable y siempre lo hemos dicho, Ana Leticia, en la Red Nacional de Refugios, para nosotras no son cifras, son mujeres, son historias, son vidas, son ciudadanas de derechos que pudieron haber sido pues atendidas y que estos lamentables feminicidios, estos crímenes y delitos no hubiesen existido si realmente habría un acompañamiento puntual y cuando ellas hicieron uso de su voz. Sabemos que el 40% de los feminicidios pudieron prevenirse porque las mujeres acudieron previamente a las autoridades. Pues eso fue todo el recorrido, sin dejar de mencionar por último, como esta síntesis, la importancia de un presupuesto con perspectiva de género, donde sabemos que los estados reflejan su compromiso con la democracia, la igualdad, obviamente hacia una política de paz y bienestar para toda la ciudadanía a través del presupuesto. Y bueno, en México, pues el presupuesto carece de perspectiva de género, aun cuando siguen insistiendo en que hay un incremento en el presupuesto del 2022. Cuando hacemos un análisis, en realidad no existe un incremento en programas claves fundamentales que van dirigidos a eliminar las brechas de desigualdad y discriminación para hablar de una igualdad sustantiva. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, Ana Leticia, lo que abordamos en nuestro reciente foro internacional. De hecho, Wendy, en la inauguración del foro decías que la nuestra es una sociedad estructurada en torno a la violencia hacia las mujeres y hacia las infancias. ¿Cómo se explica este fenómeno y de qué formas distintas se manifiesta? Sí, claro, pues bueno, eso es importante decir, pues las violencias contra las mujeres y las infancias son estructurales y sistémicas porque justo están permeadas en todos los niveles de nuestra sociedad, están naturalizadas y no solamente están relacionadas con una área que tengamos que abordar, sino están naturalizadas y están perpetuadas a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones que forman, como son la familia, la iglesia. Está, pues, por supuesto, a través de la sociedad misma, de las instituciones que procuran justicia, se naturaliza y se justifica estas violencias de tal forma que hemos visto cómo las violencias de género, por razones de género, también están permeadas y están muy puntualizadas o dirigidas por el simple hecho de ser mujeres o infancias. Y esto está, pues, va de la mano con esta construcción social históricamente, insisto, no solamente en México, a nivel internacional, de las sociedades que están vulneradas precisamente, no porque son vulnerables, y ahí es importante hacer esta reflexión, están socialmente vulneradas por estos roles estereotipados, por estos constructos y por una mirada, por supuesto, capitalista, colonialista y racista que atraviesa, y por eso hablamos de una interseccionalidad, a las mujeres en todas sus diversidades, en todas las etapas de su vida, en todos sus contextos, si son afromexicanas, afrodescendientes, discapacitadas, indígenas, de la diversidad sexual, si son niñas, si no son adultas mayores, etcétera. Esto atraviesa, y esto es algo, Ana Leticia, que en nuestra agenda mexicana no está presente, no se consideran los contextos, la interseccionalidad, y no se reconoce precisamente todo esto que trastoca y que es precisamente estructural y sistémico, donde siempre hemos dicho desde los feminismos, y también lo decía en la inauguración, mientras no se extirpe el patriarcado de todas las esferas públicas y privadas de nuestra sociedad, el Estado mexicano va a seguir siendo omiso y no va a haber realmente un Estado de derecho y los índices de violencias van a seguir incrementando. Un ejemplo clarísimo de esta violencia estructural y sistémica es que sistemáticamente estamos siendo víctimas de violencias en cualquier espacio público, privado e incluso cibernético. Y se naturaliza, no pasa nada. El mensaje que existe en nuestro país es no pasa nada si una mujer es víctima de violencia. Tenemos ejemplos muy, muy claros, recientes, por ejemplo, ¿no? Medios de comunicación junto con empresas que se ponen a hacer una campaña de difusión sobre Halloween, donde se hace una apología, por ejemplo, de los feminicidios, lo cual es gravísimo, es lamentable. Y después de una presión feminista social, pues bueno, las autoridades del Estado salen a decir que pueden sancionar a la empresa, ¿no? Entonces, esto es una cuestión corresponsable tanto de la empresa como de quien hace la publicidad y, por supuesto, se acepta. Y esto es sistemático, esto es constante. Cuando una mujer va a hacer una denuncia, no solamente expresa la violencia vivida, sino que se enfrenta a otra violencia de las autoridades. Por eso hablamos de que es sistemática
Y es estructural porque es en todas las estructuras de nuestra sociedad, ¿no? O sea, en todos los niveles. Y eso necesitamos cambiarlo. Necesitamos realmente identificar que no podemos seguir perpetuando a través de estas acciones de declaraciones, de omisiones, las violencias que hay en nuestros países y, bueno, que van dirigidas, insisto, en un gran porcentaje mayoritariamente a la población infantil y a las mujeres. Y por eso hablamos de que estamos en una crisis de derechos humanos y una emergencia nacional donde necesitamos hacer un cambio inmediato. Y pues bueno, eso es uno de los grandes retos y por eso hablamos de esta importancia de analizar y reconocer a la violencia desde esta construcción para entonces poder plantear pues acciones integrales, interseccionales, que realmente vayan dirigidas al origen de estas violencias. He sabido que durante 2021 nos hemos enfrentado a índices de violencia históricos. ¿Qué papel ha jugado la pandemia en esta situación, Wendy? Bueno, la pandemia ha sido clave, si bien lo hemos dicho, las violencias contra las mujeres, las violencias machistas en nuestro país, hablando de México específicamente, es una deuda histórica. No es un tema nada más de este gobierno, es importante decirlo. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencia, en donde, pues bueno, hemos llegado a estas cifras. Si a eso le sumamos la segunda pandemia, que es precisamente la pandemia por COVID-19, que una de las estrategias a nivel mundial fue el confinamiento, es decir, quedarse en casa para disminuir el riesgo del contagio, pues esto fue algo maravilloso para el patriarcado, ¿no? Es decir, regresar a las mujeres, a los niños y a las niñas a ese espacio privado. Recordemos, si hacemos un recuento, antes hablaba de la violencia intrafamiliar. En México hicimos un gran cambio, un gran avance a partir del 2007 con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde hablamos de la violencia familiar. Es decir, hablar de la violencia intrafamiliar hablaba o te refería a ese espacio interno. Ya sabes, seguir perpetuando este dicho de la ropa sucia se lava en casa. O no digo nada porque los problemas están dentro de la casa. Y no, esto se identifica y se refleja que la violencia familiar es un tema, es un delito que compete también a los espacios públicos. Y entonces, pues bueno, fue toda una acción afirmativa poderlo tener en la legislación. La pandemia y esta estrategia de confinamiento, pues regresa a las mujeres y a las infancias. Este grupo, como les decía, socialmente vulnerable, pues a un espacio privado, donde hay un control, donde hay una imposibilidad de poder pedir apoyo, de salir de la movilización, no solamente está restringida por la pandemia, sino también por el control patriarcal y machista de la persona agresora en un 85%, hombres en un 85%, pues familiares o pareja de la mujer. En ese sentido, pues bueno, vimos cómo el COVID-19 lo que vino a hacer en nuestro país fue a profundizar la desigualdad, la discriminación que existe contra las mujeres y las infancias. Esto lo vimos porque el impacto económico de la pandemia, por supuesto, que llegó a toda la sociedad, pero sí también muy específicamente y muy diferenciado contra las mujeres y las niñas. Las mujeres son las que tuvieron mayores actividades de cuidado, mayores actividades y, por supuesto, una sobrecarga en las labores domésticas. Vimos cómo esto también se veía en el caso de la población infantil. Las niñas eran las que menos participación tenía en las actividades escolares virtuales por estar cuidando a los hermanos o a las hermanas menores. Y este es un ciclo de violencias donde las que salieron mayormente afectadas fueron las mujeres y las infancias, sin dejar de mencionar, como lo sabemos, que durante la pandemia pues incrementaron impresionantemente los abusos sexuales infantiles. También se incrementaron los embarazos, que no me gusta hablar de embarazos adolescentes o infantiles porque son embarazos resultados de las violencias sexuales. Son violaciones que se produjeron en ese seno, en esa familia fraterna que tanto se habla o se habló al inicio de la pandemia y que, bueno, pues todo esto llevó a ser muchísimo más profundas las violencias que vivían las mujeres. Y algo también interesante, Ana Leticia, que vimos en la Red Nacional. Nosotros lanzamos a mediados de marzo del 2020, precisamente para acompañar o hacer frente a la pandemia, la campaña Aislamiento sin Violencia No Está Sola. Y dentro de las acciones que llevamos a cabo, pues estaba la parte de concientizar a la sociedad, a la ciudadanía para hacer movimientos sociales. ¿Y qué vimos de interesante en esto? Que cuando nosotras damos información oportuna, pertinente, se pueden prevenir, ¿no?
acciones y actitudes. Y vimos precisamente cómo en nuestras dos primeras semanas de esta campaña, muchas mujeres nos hablaban y nos decían, oye, estoy identificando situaciones que me van a poner en riesgo. Él me está diciendo que qué bueno que me voy a quedar, que por fin ya no voy a estar de loca, qué bueno que ahora sí voy a hacer lo que me toca en la casa. Ya me dijo que no quiere que los niños griten, estén caminando, estén corriendo, si él tiene su trabajo en casa y necesito salirme, ¿no? Porque antes esto lo vivía los fines de semana o cada 15 días y ahora veo que esto va a ser constante. Entonces eso nos permitió prevenir y que las mujeres pudieran salir con estas incluso negociaciones con el agresor de, oye, pues bueno, para que estemos tranquilos yo me voy. Pero también permitió que muchas mujeres, Ana Leticia, con este tema de la pandemia, del confinamiento, le pusieran nombre a lo que estaban viviendo. Es decir, que identificaran que eso que estaban viviendo y que se naturalizaba o que no estaba tan evidente porque era cada 15 días, porque era cuando él llegaba, entre comillas, estresado, porque era cada fin de semana, pudieran decir, esto que estoy viviendo es violencia y cada vez está siendo más grande. Entonces, también a través de las acciones de prevención y las campañas, se dio información y yo siempre he dicho, la información te da poder, poder de actuar, de tomar decisiones, de identificar, de prevenir. La pandemia en muchas mujeres también les permitió identificar que eso que estaban viviendo no era natural, no tenía por qué aceptarse ni era justificable y que se llamaba violencia. Entonces, bueno, pues también creo que esas son de las cosas importantes que la pandemia nos trajo, además de, por supuesto, la creatividad que tuvimos que implementar las colectivas feministas y las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en muchas ocasiones para poder hacer frente a esta pandemia y a todo lo que implicaba para seguir dando atención, acompañamiento y, como decíamos en el eslogan precisamente del séptimo foro, ante la pandemia seguimos nuestra agenda y nada detiene nuestro andar. Así que bueno, creo que también hubo estas partes creativas, positivas de la pandemia. Y justamente, Wendy Figueroa, hablando de familias fraternas, de estos constructos que tenemos en torno a las familias ideales, uno de los temas que se tocó en el foro y que me parece resultó muy interesante fue la relación entre el amor romántico y la violencia. La especialista invitada para hablar al respecto, la española Coral Herrera, lo expresó en estos términos. A nosotras las mujeres, el amor romántico nos pone en peligro. Wendy, ¿dirías que urge empezar a desmontar ya los mitos que subyacen en torno de esta construcción del amor? Sí, totalmente. De hecho, es uno de los principales sustentos, ¿no? Yo lo llamaría así, de las violencias machistas. Este amor romántico que además es realmente no solo opresor, sino que nos lleva a la muerte. Sabemos, y bueno, eso también tenemos estadísticas, más del 50% de las mujeres que deciden romper con una relación de violencia terminan siendo asesinadas por sus parejas. Estas frases que están sustentadas en el amor romántico de que hasta que la muerte nos separe, sin ti no soy nada, prefiero verte muerta que con alguien más vale estar juntos que separados, eres mi media naranja, sin ti no sé qué hacer, etcétera, son las frases que en muchos casos, Ana Leticia, anteceden a un feminicidio. Y bueno, necesitamos desmontar el mito del amor romántico. Necesitamos también hacer un cambio de narrativa donde las mujeres aprendan desde los primeros años de vida que no hay finales felices como en los cuentos de hadas, donde no necesitamos ser rescatadas por un hombre, donde no necesitamos estar con alguien para ser nosotras mismas, donde no necesitamos la aprobación del otro, donde es importante resignificar lo que somos como personas, como seres humanas, individuales, completas, autónomas, y construir otras formas de relacionarnos. Hablar del mito del amor romántico, si no te cela, no te ama, o cuando un niño agrede a la niña, le jala el cabello y llega la niña a casa y le dice, mami, tal, me jalo el cabello, y vemos o escuchamos a los papás que le dicen, ay, no te preocupes, seguramente que le gustas. Naturalizar esas formas de violencia es lo que necesitamos desmontar. Y por supuesto, también algo que decía la querida Coral Herrera era justo, las mujeres somos educadas para ser esclavas, para ser servidoras de los otros y de las otras, y no para reconocernos como autónomas y posibilidades de crear individualmente y también en la colectividad desde la toma de decisiones conscientes. Y bueno, pues esto habla también de romper, por eso comentamos que el amor romántico está permeado
del capitalismo, porque es la pertenencia, ¿no? Me pertenece la otra persona. Y el colonialismo, la parte de la posesión y de haber puesto en sumisión a la otra persona. Necesitamos romper con esto de forma inmediata, y de ahí que también hablamos de estas violencias estructurales sistémicas y de la parte tan importante de la educación, de crear otras historias, otras narrativas a través de diferentes medios como el tuyo, a través de la parte educativa, donde vemos que, bueno, nuestro país tiene una ausencia de perspectiva de género y derechos humanos dentro de la educación en todos los niveles. Y bueno, por supuesto, hablar de las familias, como bien lo decías. México tiene todo menos familias fraternas. Por supuesto que hay familias fraternas, pero no es la mayoría. Sabemos que dentro de las familias hay índices muy elevados de violencia, y como lo hemos hablado, pues los principales agresores son precisamente integrantes hombres de esa familia. Así que bueno, pues necesitamos hacer un cambio urgente. Y creo que también el que cada una de nosotras como personas nos echemos un clavado y veamos qué estamos reproduciendo sobre este mito del amor romántico, nos va a permitir liberarnos y promover relaciones igualitarias, de respeto, diversas, democráticas, donde el control no sea una opción, donde la pertenencia tampoco sea una parte clave, y donde la individualidad y el decidir libremente y aceptar los nos sea parte de una armonía y una relación realmente en plenitud. De ahí que hablamos de los acosos sexuales, del hostigamiento y todo esto, ¿no? O sea, se trascienden todos los niveles, no solamente en una relación de pareja, sino en una relación familiar, en una relación institucional. El mito del amor romántico existe. Si nos vamos a la parte institucional, bueno, pues me gusta mi trabajo, aunque mi jefe me dice, mi jefa me insulta, me controla, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? También romantizamos muchas veces las violencias en otros espacios. El amor romántico está ahí permeado en todas las esferas y necesitamos hacer un cambio. Desde la Red Nacional de Refugios han manifestado que para erradicar la violencia, las violencias, es imprescindible que este tema se convierta en un problema central de las agendas públicas. ¿Qué avances se han dado? ¿Qué falta por alcanzar? Mira, avances, me parece que podemos hablar de algunos avances, algunas propuestas en algunos estados de la República, pero no son avances sustanciales. Es decir, siempre lo hemos mirado, o yo en lo particular siempre he mirado, que las acciones se hacen de una forma fragmentada. Si hablamos y retomamos que las violencias son estructurales y sistémicas, necesitamos hacer una intervención sistémica y estructural. Es decir, que estén incorporados las 32 entidades federativas, que estén incorporadas todas las secretarías de gobierno, que estén incorporadas todas las personas de la ciudadanía, que esté incorporada todo el Estado mexicano. Y cuando hablamos de Estado mexicano, tú sabes que, bueno, pues son la ciudadanía de a pie, las académicas, los medios de comunicación, todas las instituciones gubernamentales, la iglesia, etcétera. Esto no existe. Entonces, pues vemos intentos que pueden tener resultados importantes, alguna acción puntual, pero que realmente no llevan a eliminar estas desigualdades y discriminaciones, que realmente no llevan a garantizar la procuración del acceso a la justicia integral. Y cuando hablo del acceso a la justicia integral, es garantizar a las mujeres sobrevivientes de violencia, a sus hijos e hijas, la reparación del daño, la restitución de sus derechos, el acceso a una vivienda digna, el acceso a un empleo remunerado desde igualdad de condiciones, el acceso a ejercer el uso de su voz y participar sin agresiones ni violencia en la política. Y no, ojo, no hablo de partidos políticos, la política es desde nuestro barrio, desde nuestra colonia, nuestro espacio inmediato, hacer uso de la voz, poder crear estas condiciones. No se ha logrado tener una autonomía o las autonomías de las mujeres, hablamos de la autonomía física, relacionada, por supuesto, a los derechos sexuales y reproductivos. Tendría que estar legalizado a nivel nacional en todo México el derecho a decidir, el derecho al aborto legal y gratuito. Si esto no existe, va a seguir existiendo, pues, clínicas clandestinas y muertes de mujeres por hacerlo en espacios que no son seguros porque tendrían un costo. No hemos tenido, por supuesto, políticas del Sistema Nacional de Cuidados, al contrario, ha habido un desmantelamiento de estas acciones o de estos espacios que tienen que ver con una democracia y garantizar la igualdad en el tema de las mujeres y los hombres.
en el tema de los cuidados, por supuesto, la participación importante de los hombres como forma corresponsable en una política incluyente. Y bueno, pues también qué decir de la autonomía, por supuesto, económica, donde, pues bueno, no hay posibilidades de las mujeres para tener, pues en el caso de mujeres rurales, el derecho a la tierra y a su propiedad. La mayoría de las mujeres están en empleos informales y esto sigue estando presente. Entonces, me parece que seguimos en esta construcción y una de las fallas, creo, es que no se ha tomado en cuenta que se requiere la participación democrática de todos los actores. Y entonces, para hacer una política, tienen que estar sentadas las organizaciones de la sociedad civil, tienen que estar sentadas las sobrevivientes de violencia, la ciudadanía para tomar decisiones. Y no hablo de consultas, hablo de participar en las mesas de diálogo, de realmente ir a los lugares de campo, en el territorio, para ver y escuchar qué es lo que se requiere. Si se siguen haciendo acciones desde el escritorio, que también lo hemos dicho en muchas ocasiones en la red nacional, seguimos presentando propuestas que son solamente curitas, parches, pero que no subsanan absolutamente ninguna de las problemáticas. Hemos visto eso en el tema de refugios y puedo decirte que logramos tener, después de varios años, logramos tener en el 2020 un programa presupuestario específico para refugios. Dejamos de ser un programa ahí mimetizado en la Secretaría de Salud a tener un programa presupuestario, y que eso, pues bueno, es importante. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero creo que esos avances han sido también gracias precisamente a la insistencia y resistencia de las organizaciones civiles y de las colectivas feministas. Avances, pues tenemos también la ley que me parece importantísima, Olimpia, tenemos también la ley Ingrid, tenemos avances en pues la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual. Son avances que tenemos que celebrar cada vez. Quintana Roo acaba de despenalizar el aborto, es decir, es legal en Quintana Roo, lo cual celebramos. Han habido avances, que eso siempre lo voy a decir. Hay que reconocerlos, hay que celebrarlos, pero todavía quedan muchas deudas pendientes, que son más deudas que los avances que se han tenido. Pues el acceso a la justicia que buscamos, y cada vez que una mujer, aun cuando pasen años, accede a la justicia, pues es un avance. Un ejemplo importantísimo en ese tema y que es pues bastante lamentable, como sabemos, muy recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que el ejército torturó sexualmente a Ernestina Asencio, sabemos que es una mujer indígena, que falleció en el 2007, que ella ya no pudo disfrutar esa justicia, y bueno, pues después de 14 años de impunidad y omisiones, hoy se reconoce. Son avances, como siempre lo hemos dicho, en México la justicia, si es que llega bastante lenta, bastante tardía, y si no llega, sigue siendo revictimizante. Entonces, ese sería como el panorama general. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Wendy Figueroa, ella es directora de la Red Nacional de Refugios. El tema de este martes, retos en la agenda feminista. Calle, vivo en tu casa, soy todas las mujeres que no se callan. Grito tu nombre, porque me faltas, lo nombran las paredes y las estatuas. Vivo en el riesgo, no soy cobarde, aunque me oculte, aunque me las mujeres que no se callan. Grito tu nombre porque me faltas, lo nombran las paredes y las estatuas. Vivo en el riesgo, no soy cobarde, aunque me oculte, aunque me mate. Fuego en la boca, brillo en las manos, que vemos todo hasta salvarnos. Te lo digo.
digo de frente, no tengo confusión. Lo escribo en un papel, en las calles o en prisión. Viste el argumento, son otras las maneras, pero niegas si hubo alguna otra forma en que me oyeras. Ingrid, Fátima, Fátima, Karen, María, María. Tú en tu privilegio no te bajas de la silla, te invito a una pregunta que te ponga a pensar. ¿Eres tan inseguro que tienes que dominar? Una semilla en cada alma herida va creciendo fuerte, siempre combativa. Riégala con ira por tanta mentira, porque mala vibra y la violencia se respira como la ley de hielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpe certero pa'l suelo. Novia sin velo, ni velas pa'l entierro, mal duelo, cuerpo perdido en cueros. Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Bienvenida, Eliud. Muy buenas noches. Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Es un gusto sumar una voz más a la mesa de Las Mujeres Contamos. Y es que vigilar la política pública a través del análisis de los resultados y pendientes en la agenda feminista es necesario para saber por dónde avanzar en la segunda mitad del actual gobierno. Por eso, esta noche compartimos el artículo titulado Política pública e intervención con perspectiva de género en la agenda de la Cuarta Transformación, expectativas, hechos y realidades ante la violencia contra las mujeres, que fue publicado en el número 28 de la revista Buen Gobierno de enero a junio de 2020 y que está disponible en Internet. Su autora es nuestra entrevistada de esta sección y puntualiza que abolir la violencia y garantizar recursos para la protección de víctimas de esta a través de la Red Nacional de Refugios y demás políticas públicas, además de dejar de criminalizar el aborto, como lo ordenó en septiembre la Suprema Corte, son temas centrales en la agenda feminista. Vamos a escucharla. Soy la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su plantel Casa Libertad, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana. Soy vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, y profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pensando hacia el 25 de noviembre, que conmemoramos un año más para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Uno de los aspectos más importantes que debe de tomar en cuenta la agenda feminista del actual gobierno es erradicar la violencia en contra de las mujeres, que sea una agenda de gobierno, porque aquí muchas veces pudiéramos suponer que aquellos problemas que son del orden de lo público, del orden de aquello que afecta a la ciudadanía, que afecta a las personas y en concreto que afecta a las mujeres, pero no solo a las mujeres, afecta a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, y es el tema de la violencia que cada vez se ha convertido en un aspecto cruento a erradicar. Ese sería uno de los principales problemas públicos que debe de tomar la agenda de gobierno como parte de esos elementos de la política pública y de compromiso gubernamental para erradicarla. Nos preocupaba muchísimo que ante estos actos de violencia en contra de las mujeres en algún momento hubieran desaparecido los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas y sus hijos, que hubiera sido realmente dramático que hubieran desaparecido. Esperaríamos que, lejos de que desaparezcan, se fortalezca esta política pública, que es indispensable para que las mujeres que viven violencia en los espacios domésticos tengan en algún momento un lugar a donde llegar en caso de que la violencia cruenta en contra de ellas pues se haga manifiesta. El otro aspecto que me parece a mí muy importante considerar es el que tiene que ver con la despenalización del aborto y la legalización del mismo a nivel nacional. El problema público que tenemos como materia de salud con relación a los abortos clandestinos que se practican en el territorio nacional son un asunto de orden público que también debe de ser considerado. Es decir, no podemos seguir permitiendo que mujeres mueran por una decisión que hacen con relación a su propio cuerpo. Con los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres no se lucra, no se negocia, no son postergables, se cumplen.
Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con Wendy Figueroa, ella directora de la Red Nacional de Refugios, el tema que nos convoca, retos en la agenda feminista. Wendy, sabemos que toda política pública para existir requiere de un presupuesto que le dé sustento. ¿Cuál es la condición de los recursos que en 2022 se destinarán a la erradicación de las violencias contra mujeres y niñas, así como al fomento de sus derechos humanos? Claro, en el tema de presupuesto se ha hablado desde que se presentó el mismo que hay un incremento en el presupuesto. Es importante identificar que este incremento, voy a hablar específicamente del anexo 13, que como sabemos es el anexo que habla precisamente de acciones puntuales para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En realidad, si vemos, un punto importante es que el anexo 13 representa solo el 3.3% del presupuesto total del 2022. O sea, es decir, es nada. De primera instancia, es importante mencionar que todo el presupuesto 2022 tendría que tener perspectiva de género. Esto es un anhelo, pues sería algo totalmente positivo en la agenda de un país, hablando de México, sin embargo no existe. Y el anexo 13 se presenta precisamente para que sea este espacio que pueda ser vigilante, que pueda identificar cuáles son esas acciones que están contempladas en este anexo que garanticen la igualdad sustantiva y esto vaya efectivamente a eliminar las discriminaciones y desigualdades. La realidad es que no es así. Se ha celebrado por parte de las autoridades que en este 2022 el anexo 13 tiene un presupuesto mayor. Pero cuando hacemos el análisis de ese anexo, pues nos damos cuenta que el porcentaje va dirigido a aquellos programas insignias, aquellos programas que no necesariamente están dirigidos a eliminar las brechas de desigualdad. Y es importante, sé que no siempre les gusta que hablemos sobre eso, pero es importante que se analice en realidad en dónde está ese recurso que se incrementa, va nuevamente a estos programas insignias, ¿no? Estos programas que no necesariamente, insisto, llevan una cuestión de disminuir las brechas de desigualdad. Y no quiere decir que en este caso, nosotras como Red Nacional de Refugios, no estamos de acuerdo con estos programas, pero para darles un dato, estos programas como becas de educación básica para el bienestar, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, que esa es otra, y la pensión para bienestar para adultos mayores, representa el 84% del anexo 13. Insisto, nosotras coincidimos que es importante cubrir estos programas, pero tiene que haber una distribución igualitaria. Si estamos hablando de un anexo 13 que garantiza la igualdad sustantiva, pues bueno, ante esta distribución totalmente inequitativa, pues es llamar la atención, además de que estos programas siguen careciendo de indicadores de impacto, indicadores que realmente nos digan cómo ha sido el ejercicio y los resultados. Si realmente estamos hablando de la disminución de las violencias, de las discriminaciones y si realmente estamos garantizando la igualdad de oportunidades. Eso no existe. A diferencia, por ejemplo, del programa de apoyo a refugios, que también se ha dicho que se incrementó, y es importante decir que sí, sí se incrementó, pero el incremento que tenemos es del 0.04%, lo cual ni siquiera es comparable a la inflación. Ahí nuevamente vemos cómo pues, no hay una igualdad y que además no hay todo este análisis y este seguimiento para poder identificar. ¿Qué hubo reducción también? En la Secretaría de Gobernación hubo un 4% de disminución en la misma y sabemos que en la Secretaría de Gobernación pues están dos instancias, para mi punto de vista, muy importantes que están relacionadas precisamente, pues son responsables de la política de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, como es la CONAVIM. La CONAVIM tiene una asignación del presupuesto del anexo 12 del 0.2%. Esto representa un recorte y por lo tanto pues impacta directamente las acciones que están relacionadas con las alertas de violencia de género y por supuesto con los centros de justicia para las mujeres.
hay una reducción importantísima. También hay una reducción para la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Está castigada, de acuerdo a un análisis de Fundar, con una reducción del 52.6% de los recursos a comparación del 2021. Entonces, bueno, así puedo seguir analizando y es importante identificar precisamente que los programas sociales son importantes, tienen el potencial de impulsar el desarrollo y el empoderamiento económico de las mujeres, contribuyendo a reducir las cifras de pobreza. Sin embargo, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio en este presupuesto entre aquellas acciones y programas dirigidos a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, lo cual debe de reforzarse presupuestariamente. Nosotros participamos en mesas de trabajo, de diálogo con la Cámara de Diputados y Diputadas. Estuvo la Comisión de Hacienda, de Crédito Público, para presentar diferentes organizaciones, Ana, colectivas, con información real, con diagnósticos muy puntuales, para que pues tuvieran los elementos y pudieran hacer un ajuste al presupuesto. Y lamentablemente no se hizo nada. Nos parece pues un insulto a la inteligencia, al trabajo realizado. Hubo este compromiso pactado de que se iba a hacer ajustes y modificaciones. Y pues realmente acabamos de tener en nuestras manos la información de pues el anexo 13, cómo quedó, y en realidad no hubo cambio alguno. Fue un esfuerzo y aportaciones incluso de las mismas comisiones de igualdad, algunas instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, que también participó en estas mesas de diálogo, y realmente pues nada, todo quedó exactamente igual. Eso me sigue enfatizando y confirmando lo que hemos dicho, lo que he comentado en diversas ocasiones. En este gobierno no hay democracia, las voces diversas no se escuchan y son simulaciones. Fueron mesas de trabajo muy largas, de jornadas de más de 8 horas diarias, donde seguimos viendo que no hay realmente un cambio. Lleva consecuencias profundas esta no toma de conciencia, de aportaciones que, insisto, incluso la Auditoría Superior de la Federación, algunas diputadas federales de la Comisión de Igualdad, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, estuvimos aportando. Esto solamente sigue dejando a nuestro país en un estado de indefensión y plasmando lo que hemos estado diciendo. Son simulaciones, no acciones, y insisto, un país demuestra su compromiso con el presupuesto. Hay quien nos dice que tenemos que reconocer ese 0.04%. Claro que lo reconocemos, pero también es importante reflejar que no es suficiente y que no está equilibrado el presupuesto. Y ahí, pues bueno, la Secretaría de Hacienda tendría que tener acciones súper importantes para que pueda haber una igualdad, comprender la pertinencia de estos cambios, de este recurso importante con perspectiva de género, permitirá revertir las desigualdades, cualquier forma de discriminación y, por supuesto, las violencias por razones de género, y robustecer la discusión pública sobre las realidades que vivimos las mujeres y las infancias, que son apremiantes de atender y que, bueno, tuvieron la oportunidad en sus manos y pues no pasó nada como en muchos otros momentos. Y en lo que hace específicamente a refugios, ¿cuál ha sido la respuesta a la petición de fondos multianuales que garanticen de forma ininterrumpida la operación de los mismos, así como de sus centros de atención externa, Wendy Figueroa? La respuesta que hemos tenido ha sido aceptar nuestra propuesta, reconocerla como algo importante. Incluso nos han dicho que, bueno, ojalá que se pase de un deseo a una meta. Yo creo que ahí hubo una comprensión no correcta. Nosotras no hablamos de deseos, hablamos de una política de Estado, hablamos de que sea un derecho precisamente para las mujeres, el poder tener asegurado y garantizado estos espacios de protección de forma constante, ininterrumpida, y por eso hablamos de este fondo multianual. Hasta ahora solamente ha sido la escucha, recibida esta petición con estos comentarios de sí, ojalá que sea una meta, no un deseo, hay que trabajar fuerte. Y nosotras seguimos insistiendo para que esto sea una realidad mientras que los refugios sean necesarios en este país. Y lo enfatizo porque creo que ya, Ana Leticia, lo hemos hablado y te lo he compartido en otros momentos. Nos encantaría que los refugios no existiéramos, que realmente esto significaría que las mujeres, las niñas y los niños pudieran vivir seguros, libres de violencia, de forma digna, en espacios públicos y privados, y que el acceso a la justicia integral fuera una garantía en nuestro país. Eso está muy lejos de ser realidad en nuestro México.
Y mientras eso sucede, pues sí, es prioritario que los refugios existan, se mantengan, pero con fondos multianuales que no estén constantemente en este riesgo en el que hemos estado desde hace varios años, al no ser una política de Estado que, dependiendo del gobierno en turno, pues se decide continuar o no con ellos, o mejor darles el recurso directamente a las mujeres, como se intentó hacer en el 2019, como recordaremos. Esto pone en riesgo a las propias mujeres. Esto me parece importante enfatizar. No es una acción que debilite a los refugios, es una acción que debilita el mecanismo de protección que tienen las mujeres como uno de sus derechos a contar con espacios dignos, y por lo tanto significa cientos y miles de mujeres y niños y niñas en situación de riesgo ante estas violencias que, como sabemos, se previenen feminicidios, se previenen ataques de ácido, se previenen suicidios cuando hay estos mecanismos. Así que, bueno, pues seguiremos insistiendo, solicitando esto, así también como solicitando que el decreto de dictamen que se hizo en la legislatura pasada, donde se fortalecía el tema de refugios, incluyendo las casas de emergencia, las casas de transición y los centros de atención externa como el modelo o parte del modelo de refugios en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues sea una realidad y que lo podamos hacer. Sabemos que lo que no se nombra no existe y son parte del engranaje que hemos visto que garantiza el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la restitución de sus derechos. Otro de los temas que se tocó en este octavo foro internacional de la Red Nacional de Refugios fue el de la impunidad. ¿Qué vale la pena destacar sobre lo que ahí se dijo en torno a este flagelo y sobre las acciones emprendidas para erradicarlo? Bueno, la impunidad es lamentable, pero es parte del día a día en nuestro país. Es a lo que se enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia, las infancias víctimas de estas violencias todos los días. La impunidad está presente en todos los espacios. Tenemos un porcentaje importante de impunidad, de más del 80% de impunidad. ¿Cómo se mide este porcentaje? Pues bueno, a través del número de carpetas de investigación que son judicializadas. Existe, por ejemplo, de las averiguaciones previas por delitos de violencia contra las mujeres, solo el 11.66% llegan a ser conocidas por las y los jueces, lo que representa una impunidad del 88.3% en los delitos denunciados. En la Red Nacional de Refugios hemos registrado, por ejemplo, en los dos últimos años, que 3 de cada 5 mujeres que se han acercado a nosotras habían ya acudido previamente a instancias gubernamentales donde no recibieron respuesta o bien fueron revictimizadas, negándoles órdenes de protección, el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, así como no se les informó en muchos casos que tenían derecho a acceder a un refugio. Tenemos testimonios de mujeres sobrevivientes de ataques con ácido que nos han comentado que, de haber sabido que ellas tenían derecho a un refugio, que existían los refugios, el intento de feminicidio no se hubiese dado. Esto pues se suma precisamente a los datos que tenemos también en la Red Nacional de los agresores de las mujeres que atendemos. El 17% de ellos, por ejemplo, pertenecen a espacios militares, policías o a corporaciones políticas. Esto pues lleva a que el acceso a la justicia sea muchísimo más complejo. Si a eso le sumamos casos que son reales, donde las carpetas de investigación se pierden, entre comillas, o se fuga la información, y eso nos ha llevado a que tengamos agresores fuera de los refugios, porque la institución que nos las refirió de gobierno le dijo al agresor dónde estábamos, pues es un tema de impunidad total. Y así hay muchísimos casos, como justo el que te acabo de comentar, ¿no? Después de 14 años se reconoce pues que efectivamente hubo violencia sexual y que se torturó a esta mujer indígena, que además fue toda una acción que se hizo para evidenciar la violencia de Ernestina. Y estos son muchos de los múltiples casos, Ana Leticia, que nos llevan a estar hablando de que México es un país impune. Wendy Figueroa, ¿te parece que para que la agenda feminista se lleve adelante es imprescindible contar con un número cada vez mayor de liderazgos femeninos? ¿Eso por sí mismo ayuda o ayudaría a la consolidación de esta agenda? Es una pregunta súper interesante, Ana, porque sabemos que tenemos una legislatura de la paridad.
pero esto no lo garantiza. Es decir, necesitamos mujeres en puestos de poder, de toma de decisiones, que puedan llevar a cabo esas acciones, que tengan autonomía y que no estén realmente mimetizadas por este pacto patriarcal y por esta opresión del patriarcado que está, insisto, permeado. Hay muchas mujeres que están en la toma de decisiones y que son víctimas de violencia política. Necesitamos implementar acciones garantes precisamente para que las mujeres, a eso me refiero con la autonomía política, hablar de autonomía política es tener a mujeres en las empresas, en las organizaciones, en puestos de toma de decisiones, en una secretaría de Hacienda, por ejemplo, dirigida por mujeres, pero que tengan la libertad de actuación, que no tengan este mandato patriarcal y esta verticalidad de lo que tienen que hacer. Ejemplos los hemos visto en muchísimos momentos. En este gobierno lo hemos visto, mujeres maravillosas con un compromiso antes de llegar a ese puesto a favor de los derechos humanos, de erradicar las explotaciones contra las mujeres y las niñas, pero que de pronto se mimetizan. Necesitamos entender también y reconocer que tener cara y cuerpo de mujer no necesariamente implica que tengas una perspectiva de género, que te atraviese el feminismo y que estés en un constante proceso de deconstrucción patriarcal. Si no tenemos claro eso, entonces no importa si hay 50-50. Lo que necesitamos es realmente entender que este es un proceso y que las mujeres que estén en estos espacios tienen que tener autonomía, tienen que tener libertad de actuación y, pues, por supuesto, no ser víctimas de las diversas violencias estructurales, entre ellas las institucionales, las políticas, que frenan. Hemos visto muchas compañeras que han hecho frente a estas violencias y que han logrado hacer eco de sus voces, muchas veces cuestionadas y castigadas por sus propios partidos. Pero pues ser feminista implica también ser la no deseable, ser la que no quieren escuchar, y hablamos de ser desobedientes, transgresoras, y creo que necesitamos más mujeres así, que no nos importe el puesto, sino que nos importe las acciones. Hay varias, yo espero y confío, y siempre hemos dicho la revolución será feminista, y estamos en ese proceso. No es fácil. Hay toda una cuestión, y yo diría algo también súper importante. En el feminismo realmente no cuestionamos a las mujeres, cuestionamos las razones que las llevaron a tomar esas decisiones, y esas razones pues están relacionadas con el patriarcado, con estas estructuras de poder. Entonces, cuando hacemos una observación, no es en contra de esa acción, esa decisión, ¿no? Como lo dice Celia Moroz, que me parece maravilloso, el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las obligan a tomarlas. Y bueno, ese es un sistema patriarcal, machista, colonialista y opresor. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, estamos en el cierre de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente? No, creo que todo lo abordamos. Y bueno, solo pues antes de cerrar, invitar a todas las mujeres que nos están escuchando a que nos puedan contactar en redes sociales. Es muy fácil: Facebook, Red Nacional de Refugios; en Twitter, @RNROficial. Estamos las 24 horas del día, todo el año. Y bueno, en línea telefónica, 808-22-44-60. Recordar que de verdad no estás sola, estamos todas juntas. Las violencias nos atraviesan a todas y juntas podemos hacer un cambio. Así que pues nada, agradecerte muchísimo, Ana Leticia, el espacio como siempre. Y a todas las mujeres, invitarlas a que nos contacten si así lo necesitan. Agradecemos mucho a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación.
Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.